Un cordial saludo a los estudiantes que en este momento establecen conectividad. Vamos a dar los minutos prudentes de conexión y ya damos inicio.
Bueno, dando unos minutos de conectividad prudentes, vamos a dar inicio. Hoy, 11 de agosto de 2021, día miércoles, a la hora pactada y dando los minutos de conexión prudentes, damos inicio a la sesión de primera sesión del semestre de la asignatura de motricidad de nuestro programa de Cultura Física y Deporte de la Universidad Inca de Colombia. Estamos estableciendo aquí conexión con los estudiantes que se han tenido aquí sincrónicos. Entonces, damos un fuerte saludo y bienvenida a todos los estudiantes que se encuentran allí. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, muchas gracias. Bien, sí, señor. Muy amables por responder. Para llevar adelante esta primera sesión, vamos a guiarnos por nuestra acta de inicio, que no es el documento que nos va a permitir dejar los protocolos, la metodología y cómo vamos a ir a trabajar durante este semestre en la asignatura de motricidad. Ya allí en acta de inicio va a haber espacio para presentarnos, para tener un poco más de espacio para identificarnos. Entonces, pues de esa manera damos continuidad. ¿Listo? Entonces, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman si me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, profe. Muchas gracias. En este momento me estoy permitiendo compartir pantalla y vamos a compartir el documento que les tengo en mención, a la cual se denomina acta de inicio. ¿Lo ven allí? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, fecha de hoy, lugar de enlace. Bueno, esto ya es el protocolo, el formato. Empezamos con el desarrollo de la reunión. ¿Cuál es la agenda que tenemos para el día de hoy? Pues nuestro saludo y bienvenida como los primeros dos puntos. Va a haber un tercer punto de una presentación docente y presentación de estudiantes con el fin de que tengamos esa identificación. Como cuarto punto, tenemos la presentación del curso por medio de nuestro DEA, de nuestro documento de experiencia-aprendizaje, nuestro diseño de experiencia-aprendizaje. Quinto punto, explicación del sistema de evaluación. Sexto punto, presentación y evaluación académica. Esto ya pues está también dentro del DEA, que es el documento que nos va a permitir entender eso. Séptimo punto, protocolo para la sesión de clase. Y como octavo punto, acuerdos. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a nuestro primer punto. Ya dimos la conectividad prudente y vamos a dar pues nuestro segundo y tercer punto, el cual es la inicio de identificación de nosotros como estudiantes y docentes y comunidad educativa que está en este momento pues aquí reunida. Entonces pues de antemano les repito, en hola, bienvenida aquí a la universidad, a nuestra Universidad Inca de Colombia. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y en especial darle la bienvenida aquí a la asignatura de motricidad. Si de pronto ahorita les daré el espacio para que cada uno de ustedes se logre presentar y dar sus apreciaciones, sus emociones respecto a lo que ha venido haciendo y esta experiencia ingresada a la INCA, quiero hacer énfasis en felicitarlos por llegar hasta bonita, linda institución, que es la Universidad Inca de Colombia, una de las universidades con más historia a nivel Bogotá y, por qué no, a nivel nacional. Y el mejor programa, ¿no? Al programa de Cultura Física y Deporte. Entonces, de mi parte, me alegra tenerlos aquí. Ya ahorita más adelante hablaremos de los protocolos aquí del Moodle, porque tenían el Moodle solamente a uno inscrito, pero pues veo que aquí ya hay varios aquí conectados, entonces pues bienvenidos. ¿Listo? Me presento, yo soy el docente Helman Alexander Bermúdez Martínez. Soy profesional en cultura, profesional en ciencias del deporte y la educación física. Tengo una especialización en alta gerencia y desarrollo deportivo. Paralelo a eso, optamos el cuarto Dan en Taekwondo, WT. Y tercer Dan, Kukkiwon, WT a nivel internacional.
No quiere decir que porque sea esa mi disciplina preferida y mi disciplina especializada, pues no quiere decir que se tenga otra experiencia también bastante importante en otras modalidades y disciplinas deportivas. Tuve la fortuna de ser becado 100% todo mi pregrado por rendimiento deportivo. Bueno, estuvimos desde los 5 años practico mi taekwondo y pues en esa época competitiva se le sacó el mayor provecho a ese rendimiento deportivo que se logró dar. Paralelo a eso y pasando ya a contarles un poco más de aquí el docente, para que ustedes tengan tranquilidad y confianza quién es el que está aquí al frente de esta asignatura. Se viene teniendo experiencia, se estuvo experimentando con el área técnica del Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes Nacional en esa época, hoy Ministerio del Deporte. Ahí estuvimos haciendo un apoyo bastante interesante en el área técnica, donde se hacía el abordaje a todos los seleccionados a nivel Colombia. Y si bien es cierto, ellos traen todo su equipo multidisciplinario, pues nosotros, como parte de la área técnica, teníamos que estar allí pendiente de esos procesos y colaborando, asesorando. Luego de eso, se duró 3 años liderando uno de los programas más bonitos de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. 3 años viajando por todo Colombia en el diseño, construcción, implementación de programas recreativos, deportivos y culturales a toda esta población muy especial. Luego de allí también se tiene experiencia aproximadamente 8 años como docente escolar. Hay que pasar por allí, de una vez les aviso, es una experiencia que de pronto en la formación académica muchos le huyen, pero esta experiencia es tan bonita y hay que a veces pasar por esas para de pronto entender un poco más del que en qué estamos inmersos. Luego, paralelo a eso, llevo 14 años con mi club deportivo, pasando por todas estas etapas de iniciación, formación, especialización, llevando deportistas a competencia. Paralelo a eso, pues cada vez que se lidera un club deportivo está en esa capacidad de emprendimiento, de saber administrar, corregir, revisar, coordinar, planear, manejar personal. Experiencia bastante interesante. Y bueno, aquí con la Universidad Inca de Colombia ya también, bastante tiempito, aquí ya más de un año, compartiendo esta experiencia con los estudiantes que habían tenido asignarme, pues para con esta asignatura y las otras que se han también asignado. Entonces, de mi parte, van a recibir un docente que va a querer dar lo mejor de sí para con ustedes, para con los que están aquí conectados y todos los que se me presenten. Entonces, bienvenidos. Gracias, profe. Bueno, entonces ya se habló mucho del profesor. Sí quiero entonces escucharlos, saber de ustedes quiénes son, cómo se llaman, qué edad tienen, de pronto qué disciplina han venido manejando, si todavía practican, cómo ha sido, cómo fue esa experiencia de llegar a la Universidad Inca de Colombia, cómo fue ese salto, cómo fue ese ingreso. Bueno, saber algo de ustedes, algo más. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Bueno, yo, profe. Ok, me apareces en tu pantalla Astro Kids Club. Sí, Quisiera señor. saber tu Lo que nombre. pasa es que todavía no me han dado el correo institucional, entonces estoy conectada desde el correo Ok, de mi trabajo. respecto a ese tema del colegio titular, sí, por lo que ustedes están apenas ingresando, yo creo que al transcurso de esta semana, a más tardar, yo creo que la otra ya les deben tener ese correo institucional. Entonces, bueno, bienvenida. Bueno, profe, mi nombre es Cindy Pérez. Cindy, bienvenida Cindy. Gracias, profe. Tengo 30 años. Como le comentaba la profe del día de ayer de biología, yo pues he trabajado casi todo el tiempo siendo profe en el área de preescolar y primaria. Me encanta el deporte, me encanta muchísimo, muchísimo el deporte. Estoy haciendo un técnico en entrenamiento deportivo personalizado y pues dije, Perfecto. bueno, pues me parece súper chévere. Comencé a averiguar y dije, bueno, como para hacerla profesional también al tiempo.
Bueno, Cindy, me Me parece. gusta el deporte, me encanta el ciclismo, monto casi que a diario. En noviembre gané una competencia. Me gusta muchísimo. Y Okay. nada, pues esperar muchas expectativas, esperar que a todos nos vaya súper bien y podamos aprender muchas cosas. Bueno, Cindy, varias situaciones a rescatar de lo que nos comparte Cindy. La primera es que ya has tenido alguna experiencia con este instrucción a preescolares, ¿no? Sí, señor. Esta asignatura en particular vamos a estar experimentando, vamos a estar hablando de esa experiencia. Entonces yo creo que va a ser muy enriquecedor para Cindy que también vayamos alineando, porque justamente la motricidad es la que nos va a dar los fundamentos teóricos del por qué, el cómo y la importancia de este trabajo motor en el ser humano. No solamente viéndolo desde el rendimiento deportivo, no solo viéndolo desde la medalla, no, sino el por qué se da y por qué es tan importante. Y una de las fases más importantes es esa, el preescolar, Cindy. Entonces, ahí vamos a tener harto de qué charlar. Sí, pro. Segundo que hay que rescatar de Cindy, me dices que ya vienes curioseando, estudiando, capacitándose, ¿cierto? Que estás haciendo un tecnólogo y que ingresas aquí a la profesional, ¿no? Sí, señor. Cindy, bastante, muy buena decisión. Excelente, porque el tiempo pasa. El Sí. tiempo pasa. Y por más experiencia que se tenga, por más experiencia que se pueda dar en el terreno, es importante el documento que lo certifique. ¿Y qué mejor documento que lo certifique que un título profesional? Sí, es ¿Sí? verdad, profe. Y ahorita, dentro de poco, estoy hablando a un mediano plazo, la implementación de la ley del entrenador, ¿no? La ley del entrenador deportivo. Eso ya está firmado, ya está. Hay unos pequeños detalles en donde, a la vuelta de. Aunque dentro de la ley. Dentro de la ley van a dar un rango de tiempo para aquellos que de pronto tienen la experiencia, pero no tienen la capacitación, se capaciten. Pero va a llegar un momento en que nuestra profesión, al igual que de pronto una contaduría o que de pronto un derecho, si usted no tiene su tarjeta profesional, no tiene usted su cartón, no tiene, no puede, no, no está autorizado, o sea, está prácticamente infringiendo la ley. Sí. Entonces, válido, válido ese paso que acabas de dar o que estás haciendo. Ese tecnólogo te va a dar bases para lo que vas a ver, es decir, va a haber varias cosas que de pronto ya en tu trabajo de tecnología, pues has de pronto ya visto, lo irás a reforzar y habrán otras cosas nuevas por aprender. Sí, pro. Vale, listo, Cindy, bienvenida entonces. Y respecto a lo último para rescatar de Cindy, el tema de la práctica deportiva, no vital. Vital, tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar ejemplo, ¿sí? Tenemos que llevar, lo mínimo que tenemos que nosotros hacer es llevar a cabo esos hábitos saludables, ¿no? Ejemplificar, porque pues, caramba, si somos los que promulgamos, pues tenemos que aplicarlo, ¿no? Entonces, vital. Sí, porque el instructor gordo. Hay que romper eso, y lo vamos a romper desde la concepción mental. Y conceptual, hay que romper eso. En todo, ¿no? En todo hay los personajes que hacen quedar mal el área, pero bueno, somos malos buenos. Cierto. Bueno, Cindy, gracias por tu presentación, bienvenida. Damos la palabra a alguien más de los que tenemos aquí. ¿Quién quiere seguir? Bueno, buenas tardes a todos. Soy el Escucho a Andrés. alguien por allí, Raúl, creo que es. Raúl, sí, señor. Raúl Parra, Raúl Esteban Parra García, bienvenido. Le escucho un poco lejos. No sé si soy yo o es tu micrófono, Es raro. pero así Yo me lo creo que estaba es el mío. escuchando ¿Me bien. escucha Voy mejor? a subirle más aquí a ver. Señor, háblame ahí a ver. Aló, buenas tardes. Ahí, a ver. Intentémoslo ahí, Raúl. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Pues me llamo Raúl Parra, me gustan, tengo 19 años, me gustan los deportes de fuerza,
Y pues vi la carrera y me pareció muy interesante y muy buenas referencias de la universidad. Entonces me inscribí y eso, ya. Ok, Raúl, vale, gracias por tu presentación. Dos cosas que rescato de Raúl. La primera, lo joven, ¿no? La juventud, 19 años, ¿no? Sí, señor. Felicitarlo, Raúl, porque población joven hoy en día está viendo muchas otras cosas a qué dedicarse menos a estudiar. Pues eso es un tema de debate y no quiero aquí polemizar, ni mucho menos, pero sí felicitarlo porque hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar el tiempo, ¿no, Raúl? Entonces, bien por iniciar sus estudios temprano, ¿sí? Y pues es válido. Continuar, muchos inician, Raúl, pocos terminan. Entonces, espero que usted sea de los que haya iniciado, pero que también termine. Claro, sí, señor. Vamos con toda la fuerza. Ok, así será y así debe ser. Segundo de lo que rescato de Raúl, buenas referencias de la institución. Sí, señor. La institución Inca de Colombia y específicamente el programa de cultura física está justamente en este momento ahondando esfuerzos para que el programa cada vez se consolide más desde su director y su equipo docente. Hemos estado haciendo un trabajo mancomunado desde hace ya tiempo atrás para que sigamos sacando adelante este programa tan bonito y tan, tan dedicado. Entonces, así es, Raúl. No todo es perfecto. Habrán cosas por mejorar, pero para eso estamos. Y tercero, lo que rescato de Raúl es que está como enfocado en sus trabajos, ejercicios, deportes de fuerza, ¿no? Me imagino trabajos de musculación, gimnasio, hipertrofia, el verse grande, masa muscular, demás, ¿sí? Por ahí vas. Sí, claro, todo lo que es strongman, halterofilia, deportes de fuerza en general. Powerlifting. Sí, Ok, señor. no, válido. Inmerso ahí. ¿Práctica recreativa o has estado ya en serio haciendo competitivo? Ah, ahí me escuchan, sí. No, pues me gustaría, claro, pero no tengo los recursos todavía para ese tipo de prácticas. Ahorita estoy en el gimnasio únicamente. Ah, bueno, entonces ya lo haces más a beneficio personal, mejorar tu estado físico aplicar lo que vas a promulgar el día de mañana. Sí, claro, sí, señor. Bueno, listo, Raúl, bienvenido. Así será. Muchas gracias. Bueno, se me olvidaba contarles, ¿no? Dentro de mi presentación, tengo mi esposa y mis dos hijos, ¿no? Válido, ¿no? Todos tenemos familia, importante ahí. Esa es nuestra razón de ser, ¿no? De pronto los que tengan hijos o los que no lo tengan, sus papás, bueno, sus familiares o su núcleo familiar, siempre ponerlo allí, mi esposa, mis dos hijos y son mi mejor equipo. Entonces, aquí estamos haciendo el mejor esfuerzo justamente por ellos, ¿no? Sí, profe, yo tengo dos. Ah, bueno, Cindy, entonces Cindy ya me entiende. ¿Quién más tiene hijos? Yo no, profe. Bueno, listo. Ya ahorita vamos con Mateo a ver qué nos va a compartir Mateo. Bueno, listo. Si lo tienen dentro de su proyecto de vida, van a pasar por una experiencia bastante fabulosa. Y los que ya los tenemos, en este caso Cindy y aquí el docente, pues bueno, espectacular. Eso es la mejor manera de aprender cómo amar a alguien externo a uno, ¿no? A alguien diferente a uno. Entonces, y tal. Bueno, continuamos. ¿Quién sigue? Yo, profe. Mateo. Bueno, Mateo, compártenos qué debemos saber de Mateo. Bienvenido. Pues, profe, tengo 17 años. Perfecto. Me llamo Mateo Zanahoria y he practicado deporte desde pequeño. No así competitivo en una escuela ni nada. Fue como a los 10,
15, 16 que ya fue que me interesé más y me metí más en el cuento. Pero practico tenis, fútbol y ahí entonces. Y ya. Ok, Mateo. Bueno, mire que aquí Mateo, más joven que Raúl, ¿no? Más joven que Raúl. Pero me alegra que estén aquí porque los que ya hemos pasado por cierta experiencia, estamos con seguridad de los beneficios que nos puede traer esta profesión. ¿Sí? Los que ya pronto hemos tenido alguna experiencia, sabemos los beneficios de todo tipo que nos trae esta profesión. Pero, por ejemplo, en este caso, Mateo, que a sus 17 años se toma la decisión de entrar a la profesión de cultura física y deportes porque hay un voto de fe, ¿cierto? Hay un voto de confianza. Y hay un voto de credibilidad personal, ¿cierto, Mateo? Sí, señor profe. Porque cuando tú vas a estudiar profesional en cultura física y deporte, algunos van a decir, uy, se les parecerá hasta extraño, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Ni conocerán del tema, dirán, ¿qué es eso? ¿No? ¿No les ha pasado? Profe. Entonces, los felicito por creer en lo que desean. Los felicito por creer en el deporte. Los felicito por creer en la industria deportiva. Y les cuento, wow, qué industria. Qué industria. Lo que se ha logrado, lo que he logrado conseguir con la industria deportiva ha sido, wow, fenomenal. Fenomenal. Y ahorita pues no voy a poner aquí a listar las cosas que gracias a Dios la profesión y esta industria deportiva me ha dado. Pero hay que creer, hay que creer, hay que tener la seguridad de que si me metí a mi profesional en cultura física y deporte, lo voy a hacer a pesar o en contra de pronto de muchos comentarios o de pronto de muchas situaciones que el sistema exige, porque estamos en medio de un sistema. Y al sistema no hay que irle en contra, al sistema hay que saberlo manejar. Entonces el sistema dice, estudie esto, estudie lo otro, haga esto, haga lo otro. Pero si usted tiene la credibilidad, la confianza, la fe de que va a hacer lo que usted de pronto le gusta y ama y puede aplicar con pasión, como le puedo dar fe de causa de haberlo hecho, va a ser exitoso, Mateo. Y para todos. ¿Vale? Entonces, de entrada, mi felicitación a todos por estar aquí. Bienvenido, Dale, Mateo. profe. Gracias, profe. Aquí va a encontrar muchas disciplinas a través de su carrera. Aquí va a haber muchas disciplinas. Mateo me dice que ha practicado que el fútbol, que el tenis. Bueno, van a haber varias que va a practicar aquí y que va más que práctica va a tener que estudiarlas. Entonces, bienvenido. Bueno, ¿con quién continuamos? Conmigo, profe. David Campo, bienvenido. ¿Qué nos puede compartir de David Campo? Mi nombre es David Campo Torres, tengo 19 años. Ok. Me gradué el año pasado de bachillerato. Tengo un técnico en mecánico automotriz. Ok. Soy jugador de alto rendimiento en la práctica de fútbol. Okay. Estuve en la banda sinfónica de Bogotá Okay. y ya, mi pasión es el deporte. Me metí también a esta carrera porque pues desde muy pequeño he destacado y siempre o sea, yo mismo me he metido en la cabeza de que soy bueno y de que lo mío es el deporte. Bueno, David, muy interesante gracias por compartirnos su emoción, de pronto su decisión. Veo que se alinea lo que hemos venido hablando, ¿no?
aparece ese gusto, aparece esa pasión. Si bien es cierto, ¿dónde practicas el fútbol? En un equipo que se llama Nueva Vida y hace poquito hice unas pruebas para la cantera de Tigres y la cantera de Millonarios. Bueno, te deseo lo mejor para que puedas lograr continuar. Es un área muy difícil. Recuerda que debes tener presente que el alto rendimiento es exclusivo y a veces es fuerte porque así como puedes entrar, también de pronto te puedes quedar por fuera. Entonces, tienes que ir mentalizado a esas dos posibilidades, ¿ok? Sí, señor, claro. No, de rescatar de David, veo que has hecho cositas paralelas, ¿no? Que hiciste tu técnico en automotriz y que hiciste tu banda sinfónica. Cuéntanos esa historia y qué pasó. ¿Por qué entonces llegaste acá? Pues, profe, yo estuve más o menos unos 6 años metido en lo que es la música. Pero pues para eso no hay que tener simplemente ganas, sino que pues ahí también ahí influye el factor económico, pues porque uno tiene que tener sus propios implementos musicales. Entonces pues ahí era la parte en la que a mí se me complicaba. Y pues lo de mecánico automotriz, yo pues lo estuve pensando también meterme en una ingeniería automotriz, pero no me llamaba al 100% la atención. O sea, me gusta el tema de los motores, soy bueno también, pero no sé, y estar en una cosa en la que uno no está convencido, como que no. Entonces, pues me decidí por esto, los deportes es lo que pues siempre ha sido mi camino y pues espero no, y estoy seguro de que así va a ser. Confirmas lo que hemos hablado, ¿no? Sí, señor. Confirma lo que hemos hablado. Hay que tener una decisión, hay que tener un momento de inflexión. Decir qué es lo que de verdad yo quiero, yo deseo y voy por aquí, porque así mismo lo vamos a aplicar con el mayor de los gustos. Perfecto. Excelente, David. Gracias por compartirnos su experiencia. Y bueno, nos queda Santiago. Bienvenido, Santiago. Cuéntanos de Santiago Santa María Rojas. Buenas tardes, profe. Pues mi nombre es Santiago Santa María Rojas. Pues lo que me... Bueno, tengo 18 años. Lo que me Exacto. incentivó a entrar acá, pues a estudiar esta carrera, esta profesión, fue que desde muy niño, pues practico fútbol, desde muy, muy pequeño, desde los 5 años. Y pues siempre me ha apasionado el deporte. La verdad, me gustaban mucho los deportes, practicarlos. No es que sea muy bueno en todos, pero pues sí, realmente trato como de hacerlo mejor. Pero me destaco más en el fútbol. Actualmente practico fútbol. Y ya. Bueno, Santiago, gracias por compartir nuestra experiencia. Así es, válido tomar esa opción, esa práctica. Hay una experiencia de rescatar de Santiago para que también vayamos haciendo ese ajuste mental. Y aquí, cuando ustedes entran a la academia, entran a la universidad a estudiar profesional en cultura y física y deporte. Si bien es cierto, vienen con un gusto deportivo y vienen con una práctica deportiva previa, los invito a que aquí va a haber la necesidad de abrir la mente un poco y los ojos a más disciplinas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque pronto suele suceder que de pronto por lo que vienen arraigados con una disciplina, pongamos ejemplo el fútbol, pero si de pronto me toca ver una asignatura como tenis o natación, empecemos a, profe, pero es que no, me gusta más el fútbol. No, 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 no. Entonces, si bien es cierto, vienen con una fuerte de alguna disciplina que han venido practicando, aquí tienen que, los invito a abrir la cabeza. Aquí van a tener una inmersión, una instrucción en varios deportes, una gran cantidad de deportes, y asimismo tienen que dar su mejor desempeño. He tenido la experiencia en otras asignaturas muy similares, que han venido con el fútbol muy fuerte. Y me pasó con la asignatura del semestre pasado, con una asignatura con tenis. El estudiante quedó enamorado de tenis. Quedó enamorado. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo conocía, no lo distinguía, no lo había practicado, no había tenido pues idea del tenis. Y es más, él me lo confesó, profe, yo veía el tenis en la televisión y yo ni yo, qué aburrimiento. Oh, sorpresa que termina la materia y queda enamorada.
fascinado el tenis. Entonces, ojo que cuando entren en la academia van a tener todo ese tipo de sensaciones y emociones, todo lo que van a descubrir, ¿ok? Ya eso les va a permitir cuando terminen su pregrado especializarse. Bueno, ¿por cuál línea me voy a ir? Pero bueno, ahí eso ya va más adelante. Gracias, Santiago, por tu presentación. Okay, profe. Bueno, entonces, gracias por compartirnos a todos, a Cindy, a Santiago, a Raúl, a David, a Mateo, su presentación, sus experiencias, sus vidas en un momento, en un minuto. Y eso es importante también para que se empiece a generar esa relación docente, estudiante, estudiante, docente y ese proceso de enseñanza, aprendizaje. Eso es interesante, importante que lo empecemos a aplicar. Bueno, continuemos. Continuando con nuestra acta del día, vamos a nuestro cuarto punto. Después de la presentación, vamos a hacer la socialización y presentación del diseño de experiencias de aprendizaje. Ok. Entonces, les presento este documento. ¿Sí me están viendo allí? Sí, profe, sí, señor. Este documento se llama Diseño de Experiencia de Aprendizaje. Es lo que la abreviatura sería el DEA. Y para que lo entendamos, es el documento maestro que nos va a indicar qué temas y qué es lo que vamos a ver en este curso, en esta asignatura, que se denomina motricidad. ¿Listo? Motricidad. Motricidad. Entonces, para tal fin, aquí vamos a abrir una presentación en la cual nos tiene y tengo desglosado este documento. Bueno, ¿lo ven allí? ¿Ven ahí la presentación, por Sí, favor? profe, sí, señor. Listo, gracias. Bueno, tres puntos a rescatar de la justificación y los propósitos de formación de la asignatura de motricidad. Primero, la motricidad humana, como al texto digo, o al texto leo, ha sido una facultad determinante para el desarrollo y evolución de nuestra especie. Así de sencillo. Nada más ni nada menos. El movimiento como determinante de nuestro desarrollo. ¿Qué tal eso? El externo solamente ve el juego, ve la práctica. Ah, mira, ya están jugando. Ojo. En el movimiento humano, gracias al movimiento, es que nosotros nos desarrollamos como seres humanos. Gracias al movimiento fue que nosotros logramos sobrevivir. Llámese en la casa, llámese todas las funciones de supervivencia del ser humano, gracias al movimiento. Entonces, esa es una justificación más que primordial para poder entender esto de la motricidad. Una segunda justificación del por qué esta asignatura. Y es que esta motricidad también la vamos a entender como esa relación cuerpo-mente. Cuerpo-mente. O lo que de pronto con otro término lo entendamos, psicomotricidad. Cómo el desarrollo motor colabora con el desarrollo mental cognitivo del ser humano.
Y eso lo vamos a ver en las primeras sesiones, pero me voy adelantando. ¿Cuál es cuando tú naces, cuando usted nace, qué es lo primero que ustedes hacen? ¿O qué es lo que nosotros hacemos cuando nacemos? Llorar. Llorar. Moverse. Movernos. Bueno, llorar, listo. Eso es un reflejo para hacer una, para despejar las vías respiratorias, ¿cierto? El llorar nos ayuda a despejar vías respiratorias. Pero el otro acto reflejo que tenemos apenas nacemos es movernos, sí, señora. Movernos. Pero no me adelanto porque si no ya entro en tema y me emociono. Listo. Tercera justificación, pues que ustedes dominen los conceptos, las didácticas y las metodologías que le permitan en su acción profesional. ¿Sí? Porque si bien es cierto, algunos de ustedes ya tienen experiencia y si bien es cierto, ustedes vienen de solamente la práctica deportiva, debemos también entenderlo desde el momento en que ustedes se paren enfrente de un grupo. ¿Qué conceptos deben saber aquí en esta asignatura? Van a ustedes a recibir conceptos básicos que le van a permitir ser la base, conceptos básicos que le van a permitir dar ese sustento al futuro profesional en cultura física. ¿Listo? Claro, hasta ahí, equipo. Bien. Tranquilos. Sí, señor. Este documento va a estar en la primera parte del Moodle. Cuando ustedes ya les habiliten el Moodle y ustedes logren entrar, este documento va a estar ahí para que ustedes lo lean, lo relean y bueno, lo disfruten. Pero aquí estamos dando lo más importante. En la primera sesión, pues se hace este tema del acta de inicio, la lectura del DEA y lo que estamos haciendo en la presentación, ¿vale? Ya para la próxima sesión vamos a entrar a ver estos siguientes temas. Y en cada sesión, aquí la exposición va por cada sesión. Sesión 2 se denomina el cuerpo y el desarrollo motor. Ahí vamos a ver como contenidos los principios del desarrollo motor. ¿Qué principios rigen? ¿Y qué debemos saber sobre el desarrollo motor en el ser humano? En la sesión 3, dentro del mismo tema global del cuerpo y desarrollo motor, vamos a mirar los factores individuales del desarrollo motor. Una cosa son los principios y otra cosa es qué factor determina un buen desarrollo o qué factor hace que no haya un muy buen desarrollo motor. En la sesión número 4, dentro de la misma línea del cuerpo y el desarrollo motor, las fases del desarrollo motor. Hay unas fases, como seres humanos, tenemos unas fases sensibles, importantes de cómo nos desarrollamos físicamente y motrizmente. Entonces ya iremos a revisar cuáles son esas fases de acuerdo a la edad. A medida que nosotros nacemos, desde el primer momento que nacemos, ya empieza a haber un estímulo. En la sesión número 5 es la primera sesión de una seguidilla de sesiones de bases neurofisiológicas para el trabajo psicomotor. ¿Qué quiere decir eso en bases neurofisiológicas para el trabajo psicomotor? Vamos a explorar toda esta fisiología sensorial de nuestros sentidos. Aquí en este caso de la sesión número 5 vamos a hablar de la fisiología sensorial de la visión. La visión. ¿Cómo es que observamos, vemos? ¿Cómo es que lo procesamos? En la sesión número 6, dentro de la misma línea de bases neurofisiológicas del trabajo psicomotor, la fisiología sensorial de la audición. El escuchar. Hay torneos que se pierden por no escuchar o por no aprender a tener esa diferenciación auditiva. Hay clases que se salen de las manos porque a veces no se tiene control auditivo de la voz. Hay niños que de pronto no se les ha hecho una buena instrucción docente, el cual no tiene el oído educado para recibir instrucción. Ojo, interesante. Sesión número 7.
Bases neurofisiológicas para el trabajo psicomotor. En esa misma línea vamos a hablar de la percepción somestesia. Aquí vamos a aclarar muchos conceptos porque esta sesión 7 es de la percepción somestésica, que es muy diferente a la sinestésica o el tacto y el tacto. Hay términos que de pronto tienden a confundirse, pero aquí los vamos a aclarar. Fisiología sensorial de la percepción somestésica en la sesión número 7 y en la sesión número 8, la sinestesia. Son clases muy buenas. Sesión número 9, capacidades perceptivo-coordinativas. Aquí vamos a hablar ya de lo que es la conciencia corporal. Esta seguidilla de la sesión 9. Y bueno, aquí se me fue. Bueno, aquí se me fue. Aquí llegué, esta presentación es la sesión 9. Entonces vayámonos al documento, al DEA, para quien en este DEA, a ver, sigamos la 9. Miren la 9. Lo que es la sesión 9, lo que es la sesión 10, lo que es la sesión 11. Y hasta la 12 vamos a diferenciar todo esto de concepto corporal, imagen corporal, esquema corporal y conciencia corporal, ¿no? Repito, conciencia corporal, esquema corporal, imagen corporal y concepto corporal. Profe, pero eso no es lo mismo. No, señores. Y ahí en esas sesiones lo vamos a ver. Y terminando esa línea de las capacidades perceptivo-coordinativas, vamos a iniciar una línea muy bonita que se llama procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa línea lo que nos va a decir es que vamos a exponer, vamos a hacer unas exposiciones, se les va a asignar unas exposiciones, en donde vamos a hacer propuestas metodológicas y pedagógicas para el desarrollo motor de diferentes edades. En la sesión 13, para preescolares, que yo creo que Cindy ya está fina en ese tema de esas sesiones, trabajo desarrollo motor y psicomotor en escolares. En la sesión 15, para jóvenes. Y en la sesión 16, para adultos. Sí. Entonces ahí va a haber una seguidilla de cómo hacer propuestas de desarrollo motor y psicomotor para esas diferentes edades. Es muy dif Será diferente dictarle al niño de preescolar que al joven de 18. Claro, profe. ¿Sí será diferente o no? Sí, señor. Ah, bueno, vamos a mirarlo, vamos a exponerlo, vamos a llegar a que lleguen las sesiones y vamos a ver. ¿Qué diferencias hay para esa situación? ¿Listo? Así se determina nuestro diseño de experiencia-aprendizaje, muchachos. Esos son los temas que vamos a ver durante estas 16 sesiones, estas 16 semanas empezando desde el día de hoy, para que ustedes se vayan mentalizando. Hay que leer un poco, hay un material que les voy a dejar para que haya lectura, ¿sí? Y empecemos a sumergirnos en este mundo de la motricidad y el desarrollo psicomotor. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Preguntas? No, señor, profe. Bien, Mateo. David, ¿bien ahí? Cindy. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Listo. Santiago, Raúl. Sí, todo entendido, sí, señor. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, continuamos. Este cuadro, el quinto, es el cómo nos va a distribuir las cargas en porcentaje de la actividad evaluativa de nuestra asignatura.
Entonces ustedes ya bien saben, en la inducción se lo dijeron, pero ahorita lo recalco. Primer corte, 30%. Segunda corte, 30%. Y tercera corte, 40%. 30, 30, 40. Ahora, dentro de cada corte hay una distribución de porcentajes para dar ese 100% del 30%. Entonces, en mi materia, ¿cómo lo vamos a manejar? De la siguiente manera. Va a haber unas presentaciones de rutinas o videopruebas que yo le denomino. ¿Cómo así, profe? ¿Presentaciones de rutinas o videopruebas? Sí, yo les voy a asignar unos ejercicios. ¿Ustedes tienen su canal de YouTube? No, profe. Entonces, de una vez les voy diciendo, por favor, muy juiciositos, van a sentarse. Ahí va la primera actividad, por favor, apunten o igual yo en el Moodle se los dejaré. Primera tarea, a abrir su canal de YouTube. Colóquenle su nombre, diseño. Ahorita ustedes tienen que estar muy inmersos, todos tenemos que estar muy inmersos con este tema de la tecnología, pero no para divagar o no para perder el tiempo, sino para hacer cosas de manera fructífera. En este caso vamos a utilizar sus canales de YouTube personal. Cada uno de ustedes va a abrir su canal de YouTube personal. Le ponen su nombre o el título que usted desee, algo pedagógico, algo interesante, algo que usted se identifique. Y los invito a utilizar todas esas herramientas tecnológicas de información, pero a beneficio positivo, ¿sí? Y vamos a empezar a grabar unas rutinas de ejercicios y ya les voy a decir cuáles, porque cada semana me van a tener que afinar físicamente su cuerpo. Profe, pero yo ya entreno, yo ya sé que... Listo, tranquilo, yo ya sé que usted entrena su fútbol, su ciclismo, su gimnasio, listo. Pero yo quiero que en pro y alusivo a la asignatura hagamos unos videos que me van a tener que enviar. ¿Claro? ¿Vamos ahí? Sí, profe. Listo. Escritos, bueno, van a haber unos escritos que yo les voy a mandar a hacer. Eso ya a medida de que vayamos avanzando las sesiones. Y parciales. Cada fin de corte va a haber un parcial de lo que haremos en cada sesión de clase. ¿Listo? ¿Claro ahí cómo vamos a evaluar? Sí, señor profe. Listo. Sí, profe. Firmes. Esto también ya se lo dijeron en la inducción, pero se lo reafirmo. De 0 a 5 la evaluación, pasan con 3. 0 a 5 la calificación, pasan con 3. Protocolo y conducto regular que se tendrá en las sesiones. Recordemos, días miércoles, 3 p.m. Este es el enlace de Meet. Y vamos a dejar 10 minuticos de conectividad, ¿listo? Ese es protocolario, lo que siempre he manejado, que yo inicio a las 3 y esperamos 10 minuticos. A todos les puede pasar que de pronto, pues, se les pase 1 o 2 minuticos, es normal, 3 y 10, que ya estemos iniciando tema, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, ahorita vamos a seguir con el tema, no me adelanto porque eso abajo está en el acta. Bueno. La ponderación de la nota de los 3 cortes del periodo. Bueno, eso ya lo hablamos, primer corte, segundo 30, 30, 40. Aquí estas son las fechas que yo ya saqué por calendario que coincide el final de cada corte. Entonces, el primer corte se nos va hasta el 15 de septiembre. El segundo corte el 20 de octubre y el tercer corte el 24 de noviembre. Esas son las fechas ya que estamos finalizando. Coinciden los días miércoles. Esos 15 de septiembre, 20 de octubre y 24 de noviembre son los miércoles que cae cada semana que finaliza. Es como para tener de referencia. Esta acta de inicio, tranquilos, que también va a estar ahí en el Moodle. Para el cumplimiento de los objetivos de la asignatura, se solicitará a los estudiantes las siguientes evidencias. Bueno, escritos, ya hablábamos, recopilación, resúmenes, de pronto les voy a pedir uno que otro trabajo. Exposiciones, también en la parte final les voy a asignar unas exposiciones. Videos prácticas, esas son las que ya a partir de, creo que ahorita les voy a dejar ya de una vez una para que me empiecen ya a ejecutar. Parcial teórico, lo que ya les hablé, ¿vale? Vamos ahí.
Sí, profe. Listo. De acuerdo con reglamento, ojo, me recomendó desde las directivas de la institución y es el deber ser, ¿no? La asistencia. Si 20% de inasistencias, con el dolor del alma, pierde la asignatura, ¿no? Sin justa causa. Ojo, sin justa causa, ¿no? Otra cosa muy diferente que pasó, una novedad, una eventualidad, ¿sí? Eso a todos nos puede pasar, a mí me puede pasar, pasó algo, listo. Ahorita, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un grupo de WhatsApp, por favor. Ahorita me van a dar su número de celular porque vamos a armar un grupo de WhatsApp para tener un contacto, cualquier novedad, cualquier duda y nos vamos a escribir, ¿listo? Yo también que les pueda avisar, ¿vale? Pero, pues, para que lo tengan presente, 20%. ¿Alguien? Profe, ¿y la asistencia tú la tomas por medio del link, de un link de asistencia o tú la tomas directamente? Yo la tomo directamente. Gracias por la pregunta. A mí me gusta tomarla directo, llamando, bueno, quién está, si está o no está, ¿vale? Para no embolatarnos como con tanto enlace. Listo. Bueno, sigamos. De acuerdo a las condiciones de salubridad pública, ojo, primer y segundo corte vamos virtual. El tercer corte virtual. Ah, bueno, esta asignatura por general siempre es. Esto va virtual, porque la tercer corte, esto va virtual. No solamente unas asignaturas las que van. O sea, todo va virtual. O sea, el primer y segundo corte va neto virtual. Es el tercer corte que algunas asignaturas que son prácticas, de pronto llámese usted gimnasia, llámese usted una natación, llámese usted un tenis, esas sí se necesita un escenario, esas sí van, pero esta netamente va virtual por la temática y lo teórico. ¿Listo? Seguimos por aquí. Bueno, acuerdos. Estos acuerdos ya son de añadidura. Yo ya escuché que tengo un grupo comprometido, dedicado y con toda la actitud. Conectarnos a la hora pactada, entregar los escritos a la fecha y hora, entregar los compromisos académicos y el compromiso y la dedicación para con la asignatura. La hora de cierre. Y finalizamos ahí el acta. ¿Preguntas, dudas del acta? ¿Todo No. claro? Sí, pero Ah, vale, gracias, Cindy. Bueno, entonces, este aquí es el momento para registrar aquí en el acta. Entonces, ¿quién quiere ser el representante de la lista? Es como de pronto una figura de testimonio que estuvimos haciendo aquí la lectura del acta. yo, profe, si quieres. Listo, entonces. Voy escribiendo tu nombre y tú me vas corrigiendo si lo escribí bien. ¿Así? ¿Con ese? Mire, ya empecé, ¿sí ves? ¿Así? Sin. ¿Sí? ¿Y ye? Así. Ajá. ¿Listo? Cecilia Pérez Silva. Cecilia Pérez Silva, perfecto. Listo, entonces, Cindy es el representante. Pongámosla aquí de primeras. Para que esto nos vaya. Entonces, ¿me recuerdas tu? ¿Me recuerdas tu código, por favor, Cindy? ¿Dónde está el código, pro? Ah, ¿verdad? Que por lo que hasta ahora están entrando. Entonces, ese lo pueden ver. ¿Ustedes cada uno tiene su FM3? ¿Ya? Yo no. Listo. No, entonces no hay lío. Ese yo lo. Ese ya me llegará a mí por sus documentos. Ya me llegan a mí, no hay lío. Entonces, teléfono. 300 269 0517. Yo ahorita voy a abrir el grupo de WhatsApp para que por favor me envíen la fotico de su firma, así como la tengo yo aquí arriba. ¿Sí ven? Esta es mi firma, miren, la tengo como en fotico. Entonces ahorita por favor abro el grupo y ya me envían la fotico. Listo, siguiente. Gracias, Cindy. Listo, profe. Yo, profe. Señor, nombre. Mateo.
Zanahoria. ¿Así? Sí, señor. Ocho. Celular. 3, 22, 83, 47, 104. Ahorita ya abro el grupo y me envía su firmita, por favor, Mateo. Siguiente. ¿Tienes el código? No, tampoco. Nadie tiene el código. O sea, todos por lo que están entrando hasta ahora. El que tenga ya el código, me lo puede informar, por favor, Yo sí lo Mateo. tengo. Listo. ¿Nombre? Carlos Santiago Santa María Rojas. Faltó la S en Carlos. Carlos, ok, gracias. Carlos Santiago Santa María Rojas, ¿está bien así escrito? Sí, señor. Listo, celular, por favor. 311 Sí. 782 Sí. 8022. Y yo Listo. sí tengo el código, Listo, profe. Carlos, de una vez, por favor. 77 671. Ese código se genera ya cuando tienen su. Hay un documento que se llama el FM3, que es como el que ya aparece todo registrado. Eso no demora en un documento está. Pero pues por eso no hay lío. Bueno, siguiente. Gracias, Carlos. Yo, profe, Raúl Esteban, ¿sí me escuchan ahí? Es que creo que está muy Ya lejos. mejor. Sí, hubo un poquito que se escucha lejos, pero ahí le hago el esfuerzo. Raúl Esteban. Parra García. Sí. 316. ¿Es qué? Perdón. 488. ¿Así? 2241. 316, 488, 2241. Sí, señor. Listo. Gracias. Siguiente. Raúl tampoco tiene el código, ¿no? No, no, señor. Listo. Cuando lo tengan, ahí en la próxima clase, yo creo que ya lo. Profe. Listo, siguiente, señor. David Hernando Campo Torres. Celular. 311 568 7797. Tampoco tiene código, ¿cierto? No. No, señor. ¿Qué me falta? Falta un muchacho, pero no está en la clase. Él había estado asistiendo estos días bien, pero no sé por qué de pronto tuvo un problema. Ah, ok, Graúl, gracias por avisar. Sí me aparece entonces aquí, debe ser. A ver, reviso aquí una cosita en el Moodle. Ah, no, sí tengo. David Hernando Campo está. Sí, profe, soy yo. Es usted. Ah, no, entonces pensé que era alguien más. Tampoco tiene acceso al Moodle todavía, ¿cierto? No, profe. Ya No, señor. en cualquier momentico les va a llegar todo el usuario, la clave y todo eso, para que logren tener eso. Listo. Bueno. Me queda pendiente códigos. Tu, 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 tu. Firmas. Entonces vamos con firmas. Por favor, mientras que voy guardando sus números, no me gusta dejar cosas pendientes, entonces, por favor, vayan haciendo su firma en una hojita y le van tomando una foto mientras que yo creo aquí el grupo. ¿Les parece? Entonces tengo aquí. Trescientos dos sesenta y nueve cero cinco diecisiete.
Bueno, a Cindy yo ya la tenía aquí. Yo, bueno, debe ser algún contacto. Ah, ok, entiendo. Cindy Cecilia Pérez, agregar a contactos, sí. Perfecto. Entonces ya al yo agregarla, ya me va a aparecer. Su WhatsApp. Bueno. Ah, sí, señores, ahí ya está, listo. Voy con 322-834. Tres veintidós ocho 7104. Mateo Sanabria, sí, señor, ya también aquí lo tengo. Me parece fenomenal. Agregar a contactos, listo. Ya después me aparece el WhatsApp. Me parece fenomenal. Seguimos con 311-782. Dos 8022 Santiago Santaneros. Perfecto, a ver. Está este personajillo. Al Santiago. 7782-8022. Agregar a contactos, sí, señor. Gracias. Siguiente. Tres dieciséis cuatro ochenta y ocho. 316-488. 22. 316. Tres dieciséis. 488. 22. Si no me apareció. Dieciséis cuatro ocho ocho Raúl Esteban, ese es el número 316-488-2241, ¿cierto? Sí, señor, ese es. Listo. Raúl Parra, estudiante Inca. Y vamos con 311 568 77 David Campos. Sí, mírenlo aquí. Adelando Campos Torres. Agregar a contactos. Perfecto. Eso es lo que me indica, es que yo ya puedo abrir el grupo. Bueno. Nuevo grupo. Entonces empecemos con Cindy. Cindy Cecilia Pérez Silva, sí señora. Primera, segunda. Mateo. Mateo Sanabria Ochoa. Mateo Sanabria Ochoa. Mateo, ahí está, perfecto. Carlos Santa María. Carlos. Santa, oiga, no me aparece. Raúl Parra.
Raúl Parra, estudiante de Inca, sí. David Campo. David Hernando Campo, sí señor, aquí ya lo tengo. Oiga, ¿por qué no me salió Carlos? Espérame que estoy en clase. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a crearlo. Vamos a irnos así y ahorita meto a Carlos. A Carlos Santa María. Cindy Mateo. Raúl, si me falta Carlos. Y ahorita lo metemos. ¿Listo? No hay lío. Se llama motricidad. Motricidad. Inca. 2021. 2021-2. Ya estoy aquí acabando. ¿Me confirman? Sí, profe, yo ya estoy. Ok, gracias, Cindy. Digo el profe. Listo. Espérenme entonces que me falta uno. ¿Por qué será? Buscar el contacto, me faltó Carlos. Carlos Santiago. Entonces vamos a guardarlo. No hay lío. Grabémoslo otra vez, 311. Siete ochenta y dos, 80-22, 80-22. Carlos, ah, ya es que lo estaba buscando por Carlos, es Santiago Santa María. Carambolas. Mira acá, Santiago Santa María, estaba esquivo. Estaba esquivo Santiago. Santiago Santa María Rojas. Listo, profe. Sí, listo. Entonces, permítanme aquí, voy a enviar esto. Copiar. Copiar. Pegar. Gracias.
miércoles. PJP. PJP, este es el enlace PJP. No, es que le estoy dejando ya la información acá, permítame un momento. DZS South PJP Motricidad, perfecto. Miércoles 3 p.m. en nuestro proceso. Listo. ¿Me confirman si les llegó el mensaje, por favor? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, muchachos, por favor, espero las firmitas de una vez que me las envíen. Las firmitas son para pegar aquí. Las necesito para pegar aquí. Ya las pegaré con calma, pero la idea es que ya me lleguen ahí. Listo, Cindy, gracias. Raúl, gracias. Mateo, Cindy. Ah, no, sí. David, 1, Raúl, 2, Mateo, 3, 1, 2, 3, 4. Me falta uno. Mateo ya. Creo que ya llegó ahí Santiago. Listo. Bueno, perfecto. Vamos, empezamos con pie derecho. Me alegra que estén activos y pendientes ahí. Listo. Bueno, equipo, entonces vamos a revisar allí un momento mi listado de notas. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud que tengan? Todo va full. Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, ok, sí, señor. 2021-1. 2022. Bueno, entonces aquí ya revisaré mi lista de notas. Mientras que les cargan el Moodle y eso, quiero ser prudente. Entonces, de compromiso, por favor, me van armando su canal de YouTube para ya a partir de la próxima sesión. Empezamos a dar las rutinas, empezamos a entrar en tema. Cualquier novedad, situación en particular por el grupo o por el Moodle, cuando yo les active, ya les enseñaré cómo nos podemos comunicar también por ese medio. La otra sesión también va a complementar ese tema para yo mostrarles cómo ingresar aquí a la plataforma, y les empezaré ya a entrar en materia y a dejar las diferentes compromisos. Entonces, equipo, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber compartido. Siento una muy buena energía con el grupo. Entonces, Dios los bendiga, Dios me bendiga, Dios nos bendiga a todos, y arrancamos con el pie derecho, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, vale, profe. Profe, igualmente. Éxitos. Bendiciones. Nos vemos el otro miércoles. Chao. Éxitos, Dios te bendiga. Hasta luego, profe, gracias. Chao a todos. Chao.